decanas y demás miembros del Honorable Consejo Universitario de la UAS. Licenciado Aristides Victoria Yep, senador de la República Dominicana por la provincia María Trinidad Sánchez. Licenciado Francisco Peña, gobernador provincial. Ángel de Jesús López, alcalde del municipio de Nagua. Miembros del Consejo Directivo del Centro. Directores de recintos y centros que nos acompañan. Miembros del Comité Gestor para la fundación de este centro regional. A los miembros del personal docente y administrativo del centro. A todos los estudiantes, familiares, a los diferentes medios de comunicación y a todas las autoridades civiles y militares que nos honran con su presencia. Les damos la más calurosa y cordial bienvenida a este solemne acto de investidura ordinaria que se desarrolla en este centro. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de pertenecer a esta prestigiosa institución, a través de la cual se brinda un servicio tan importante para el desarrollo de la región y del país. Hoy es un día especial y nuestro centro se viste de gala para entregar el fruto de su trabajo, cumpliendo de esta manera con la misión para la cual fueron creados los centros universitarios regionales. En este solemne acto estamos entregando a la sociedad 164 nuevos profesionales en las diferentes áreas del saber, como son de la Facultad de Educación en las distintas menciones, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tenemos contadores y administradores en empresas turísticas, de la Facultad de Humanidades en Comunicación Social en Misión Periodismo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas tenemos licenciados en Derecho y de la Facultad de Ciencias de la Salud profesionales en Enfermería, los cuales poseen las competencias necesarias que les permitirán insertarse en el mercado laboral. A todos estos profesionales les felicitamos de todo corazón por haber tomado la mejor y más sabia decisión de toda su vida, hacer una carrera universitaria, pues es esta la verdadera vía de desarrollo personal y de la nación. Sabemos que han tenido que romper barreras y desafiar adversidades para alcanzar su meta, pero con sus sacrificios y entrega total lo han logrado. Hoy comienza una nueva etapa en sus vidas. Todos los inicios son difíciles, pero los exhortamos a que nunca pierdan las esperanzas y de aulas para el cuarto nivel. En la parte eléctrica necesitamos adquirir un PS y supresores de pico con una inversión que supera los 2 millones de pesos. Estamos iniciando un estudio de factibilidad para determinar la necesidad y la demanda de nuevas carreras que incremente la oferta curricular en nuestro centro, de acuerdo a las necesidades de la región. El centro UAS Nagua cumplió 34 años al servicio de la región, trabajando con efectividad para buscar la excelencia. En tal sentido, necesitamos mayor asignación de recursos para el centro y como consecuencia de esto, demandamos que las autoridades del gobierno central asignen a la UAS el porciento del presupuesto nacional que está contemplado por ley. Muchas gracias y éxito para todos. Hoy, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de América, Mariel Santos Frías, licenciada en Derecho, magna cum laude.
la alegría de sus compañeros y compañeras que conocen perfectamente el esfuerzo que se realiza. El maestro Rafael Nino Félix, en representación del máximo ejecutivo institucional de la Primada de América, doctor Iván Grullón Fernández. Mariel Santos Frías está recibiendo las felicitaciones de los integrantes de la Mesa de Honor, representantes de la comunidad académica, de la sociedad civil, autoridades de la ciudad de Nagua. Mariel Santos Frías, 94.3 Magna Cum Laude. La siguiente persona que va a ser galardonada recibe el reconocimiento de manos de nuestra anfitriona oficial. Ella es la directora Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Nagua. Maestra Severina de Jesús Cancaño va a entregar a quien es licenciada en Educación en Biología y Química con un índice de 90.8 para Magna Cum Laude. El honorable alcalde Ángel de Jesús López.
Filosofía, licenciada en Derecho, 94.3, magna cum laude, está recibiendo el reconocimiento. Esta justo, la compañera presidente Juan B. Mejía, está haciendo la entrega, y el maestro Rafael Nino Kelly, en representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. María Santos Frías, que es de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Aquí está el señor decano presente, observando este acto de entrega de una egresada orgullosa de su facultad, maestro Antonio de Villacachay. El saludo, Rafael López, al entregado a Mayer Santos Frías, licenciado. Honorables miembros del Consejo Universitario, honorables
Señora Severina de Jesús, directora de este prestigioso Centro Universitario de la UAS. Señor gobernador de la provincia, señor senador, señor síndico, vicerrectores, decanos, decanas, directores de centros universitarios regionales y recintos, señores miembros del Consejo Universitario, funcionarios del gobierno, funcionarios de la UAS aquí presentes. Sean primeras palabras para expresar nuestra alegría al verlo graduando, a verlo a todos graduando y graduanda en este momento tan especial para ustedes. Han recorrido un largo camino de dificultades, de obstáculos superados, de difíciles momentos, pero han logrado la meta. No ha sido fácil, pero así es la vida. Las cosas duraderas y permanentes tienen un alto nivel de dificultad. Todas las cosas fáciles se esfuman con la misma facilidad con que llegan. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una larga historia. Y esa larga historia nos dice que la UAS es más vieja que la República. Y muchos profesores en las aulas han trabajado con ustedes la naturaleza de esta formidable institución del pueblo dominicano, sin la cual el país jamás podría pensar. Sus profesores te han dicho que en esos 500 y tantos años la UAC ha sido una institución estatal pública. Pero también le ha dicho que la universidad se abrió al pueblo, a los sectores populares, después de la Revolución de Abril de 65. Y estamos apenas a unos meses de la conmemoración de ese hecho histórico, el más importante desde el punto de vista militar y político del siglo XX. La Revolución de Abril, que luchaban militares y civiles junto al pueblo para reponer a Juan Bosch y retornar a la Constitución de 63. Ese Juan Bosch honesto, que fue ejemplo de gobierno y de dignidad, se llegó a un acuerdo y se puso fin a la guerra. Y luego los soldados, los intelectuales, tomaron la universidad por asalto y va en crecimiento. La UAS se siente hoy en este día tan especial en que ustedes disfrutan con su familia el hecho de investirse. La UAS celebra junto a ustedes. Sin embargo, queremos decirle que defiendan la imagen de la UAS, que defiendan y se sientan orgullosos de esta institución del pueblo, que sin esta institución es imposible tener un país como el que tenemos. Ninguna institución contribuye más a la democracia y la paz que la UAS. Ninguna institución hace los sacrificios que hace la UAS para mantener sus puertas abiertas, para superar sus debilidades y porque
Usted ha terminado en este trayecto un peldaño. Les queda todavía hacer su maestría, su doctorado, sus especialidades. Y quiera Dios que muchos de ustedes pudieran ser profesores de la UAS para cuando nosotros terminemos nuestra gestión en la UAS quede en manos de sus hijos bien intencionados, de sus hijos con sentimientos patrióticos. Que Dios les bendiga, que Dios derrame sobre ustedes bendiciones, felicidades. Señoras y señores, ha llegado un momento muy especial para los graduados y las graduadas. Pueden sentarse, muchísimas gracias. Ha llegado un momento muy especial para los graduados y las graduadas. El juramento de honor. Recuerden cómo habíamos hablado. La borla tiene que estar al lado derecho, diferente a las autoridades que encabezan este acto, quienes ya son profesionales. Una vez ustedes juramentados, pueden pasar la borla hacia el lado izquierdo, tal y como ellos lo quieren. Juan, el señor vicerrector de extensión, le pida a ustedes que levanten su mano derecha. Traten de hacerlo a la altura de los hombros para que no le tapen el rostro al compañero o la compañera que tienen al lado. Además, para que la cámara pueda tomarlo y sea parte de la historia de ese evento. Solamente se van a poner de pie los graduandos y las graduandas cuando el señor vicerrector le solicite. Maestro Rafael Nino Pérez, vicerrector de extensión en este momento en representación del señor rector doctor Iván Ullón Fernández. Los graduados y graduadas de este solemne acto de investidura le solicitan respetuosamente que en nombre de la más vieja universidad del Nuevo Mundo les invista con los títulos correspondientes a sus facultades. Graduando, graduando, ponerse de pie, por favor. Levanten su mano derecha. Juráis comprar el grado con que vos y vos va a investir y actuar con apego a las normas de la ley y a los dictados de una sana conciencia y en beneficio de vuestro pueblo. Que se sienta. Si así lo hicieres, que Dios y la sociedad os premien, si no, que Dios y la sociedad os demanden. Felicidades, bienvenido al mundo profesional. Antes de concluir, algunos avisos.
Las autoridades van a salir tal y como entraron con la marcha y todos nos vamos a quedar de pie hasta que salgan de ese recinto nuestras autoridades. El maestro Roberto Agüero, el licenciado Gregorio Hilario, de registro de acá del centro, tienen informaciones para entregar los títulos a los graduandos y las graduandas. Éxito y el futuro les espera. Bueno. Sacado. Las autoridades van a salir tarde como entrar a la marcha.